Ojito con el test server que acaba de salir el nuevo Coto de Caza con un nuevo enemigo, pero antes de comenzar me gustaría enviar este feedback al juego, ¿sí? A mí me encanta el Coto de Caza, felicito al equipo de Pixonic por hacer algo distinto, pero esta parte no le veo mucho sentido en cuestión de costo-beneficio. La semana pasada compré estos tickets para poder hacer videos y fíjate que me puedo gastar alrededor de $6-7 comprando estos tickets, ¿sí? Suma aquí 2.5 más 2 son 5 y bueno, ahí casi me hago los 5 punto algo, casi $6 y no le veo sentido porque jugando todas estas partidas no voy a ganar el suficiente AU. Si yo me vengo a las ofertas de AU aproximadamente $6, ¿sí? Aproximadamente $6. Voy a buscar una oferta, fíjate esta. Pongo $1 más y me puedo comprar todos estos beneficios sin necesidad de jugar. Entonces lo que no me gusta de este pack es que son demasiados pocos los tickets. Y es como que yo particularmente siento que esto se enfoca solamente en gastar dinero y no en disfrutar. O sea, si yo quiero disfrutar este modo de juego, tengo que gastar dinero. Esa parte no me gusta. Y sí le daría el consejo al equipo de Pixonic que el ticket que te dan diario, que aunque sea de 2 o 3, para que la gente se distraiga, ¿sí? El juego está mal balanceado, hay demasiado lag, hay demasiadas cosas. Y estas cositas que valen dinero, que aumenten la cantidad, ¿sí? De verdad que no le veo beneficio, costo-beneficio a estos precios, porque sé que puedo ganar mucho más simplemente comprando una oferta directamente, ¿sí? Entonces, bueno, quería dar esa opinión antes de mostrar el nuevo boss, el jefe, el papá de los helados, gente. Bueno, esto es el test server, ojo, esto es el test server, yo lo estaba probando y les muestro ese gameplay porque me costó mucho pensar cómo destruir a este nuevo enemigo que en verdad que está jodido. Antes, fíjense, todo el hangar supuestamente en el test server está en MK3. Esa araña, fíjate, esos láser que lanza es el ataque más fuerte que tiene. Hay que tener cuidado con ese ataque porque te destruye así de fácil, ¿sí? El segundo ataque son esos misiles que están allí. Casi siempre te paralizan. Yo estuve probando muchas cosas en el test server, como todo es gratis, y me di cuenta que esos misiles te paralizan, inclusive así tengas el anticontrol. Así que me enfoqué mucho en los módulos que me daban más vida y me ayudaban a sanar mejor, ¿sí? Aguantar un poco más. Le coloqué reparación amplificada a casi todos los robots. Y finalmente probé el Hawk, probé toda vaina de verdad, y este amigazo es el que más daño le causa a el nuevo boss. El nuevo boss me pareció interesante porque tiene 3 ataques en sí, ¿sí? Los misiles, los láser, y tiene como una onda de fuego o algo así, que si tú te acercas también te causa daño, ¿sí? Por si vas a intentar pegarte y aprovechar que no puede apuntar hacia abajo, también te causa daño. Entonces son 3 ataques que son sumamente letales. Y prácticamente lo que busca es lanza los misiles para paralizarte y luego lanza los láser para terminar de destruirte. Utilicé Face Chief, utilicé muchas cosas, gente. De verdad que este test server jugué varias partidas intentando destruir a esta monstruosidad. Y estoy guardando los tickets porque iba a hacer como que un directo jugando PvE, pero dije no, voy a guardar los tickets para cuando salga esta vaina al juego pueda hacer un directo y divertirme mucho, porque en verdad que esto me parece sumamente divertido. El lado negativo, me parece que este nuevo boss está muy fuerte. No sé, estaba echándole un ojo al nuevo Coto de Caza y me di cuenta que van a ser ahora niveles. Nivel 1, 2, 3, 4, no sé si van a haber más niveles porque es el test server. Y cada nivel van a haber premios distintos. A mayor dificultad el premio va a ser mejor. Y lo que no me quedó claro es que si este boss va a aparecer en todos los niveles o cómo va a ser la vaina. Yo lo que me imagino es que quizás el último nivel va a tener a este boss, es lo que yo supongo, sí. De verdad que si tú lo sabes, pues déjalo por allí en los comentarios. Yo pregunté y eso fue lo que me dijeron, que como que este es el último, el boss del último nivel, pero como no es nada oficial, pues simplemente les comento lo que pude por allí averiguar. Ahora, me pareció que hace mucho daño y me parece que una cuenta que no esté maxiada quizás no va a ser competencia para este nuevo enemigo. Y sí me gustaría que el enemigo, ya que esto está basado supuestamente en inteligencia artificial o algo así leí también, que este enemigo estuviese relacionado al nivel de tu cuenta, para que todo el mundo pueda disfrutar este nuevo coto de caza y no se volviera algo que solamente la gente maxiada pueda ir y dar batalla con un enemigo tan fuerte. De todas formas, hice este video para que te des cuenta que el mejor robot es este amigo. El Mars, el hijo, hace un daño descomunal, ¿sí? Probé muchas cosas, probé el Angler, probé muchas cosas, pero realmente el Angler es fuerte, es bastante fuerte, pero en el test server no era lo suficientemente fuerte. Hay que probarla esto cuando salga el juego con todas las cosas que uno ya tiene en su cuenta. Pero este fue el que más me gustó porque hace muy buen daño desde lejos. Y a este enemigo la cuestión es destruirlo inteligentemente, ¿sí? Yo sé que alguno que otro tonto va a decir, pero te escondiste. Obviamente, si te puedes proteger y atacar y ganar, ese es el objetivo. ¿Sí o no, picarón? Ganar. Sobre todas las cosas, ganar es el objetivo. Y bueno, probé el Fasnir, probé muchas cosas. Este coto de caza en el test server estuvo divertido. Le doy 10 puntos. Pixonic, te la vacilaste. 10 puntos, por favor. Trata de acomodar las cosas que pues la gente diga por allí que hace falta acomodar para que todo el mundo en todas sus ligas pueda disfrutar del coto de caza. Pero me ha encantado, de verdad. Lo único que espero y aspiro que, como te digo, no se vuelva un coto de caza exclusivo para la gente maxiada, ¿sí? Fíjate que aquí termino de destruir. Los dos más fuertes son el Mars, sin duda alguna, el Mars y el bicho este, el Angler, en el test server. Ojo que estoy en el test server, no estoy jugando en mi cuenta. Ah, y fíjate, aquí lo destruí. Por fin. Jugué bastantes partidas y lo pude destruir por fin. De verdad que la única técnica que me funcionó fue esconderme, porque donde no me escondía me hacía daño. Yo no sé, esos misiles te persiguen, eran inteligentes, yo no sé cómo funcionaban estos misiles. Y más o menos vacílate la parte aquí, te dan unas estadísticas de combate donde te dice cuánto daño hace cada uno de mayor a menor. El Minos y el Kepo no hicieron nada porque no los usé. El Fasnir hizo 157, si no me equivoco, 57k, ¿no? El Skyros 250k, pues lo que hizo fue aguantar un poquito ahí. Y el Angler hizo 400. Y el Mars se hizo casi que 3.7 millones. Me ha gustado mucho esto, de verdad que 10 puntos. Espero que esto salga la, no sé cuántos días falta para la actualización, quizás como 20 días, no he visto por allí. Pero bueno, la cuestión es que cuando salga esto, yo, ejemplo, sí voy a comprar tickets, pero como ya dije al principio, me gustaría que den más tickets para que valga la pena, porque si no, no tiene como que mucho sentido, ¿sí? Simplemente pues para la gente que se emociona con el nuevo modo de juego. Se les quiere, gente, paz y amor para todo el mundo. Bye bye.